En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la muerte de Cristo, descubrimos la prueba definitiva del amor infinito del Padre hacia el mundo. Por medio de la pasión del Hijo de Dios, hemos alcanzado la salvación. Oremos. Dios y Padre nuestro, que la luz de tu gracia ilumine nuestra contemplación y oración al recorrer las estaciones del camino de la cruz de tu Hijo. Concédenos fortaleza para saber avanzar siempre tras las huellas de Jesucristo.
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Marcos. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Palabra de Dios. Esta estación la preside la muy antigua, real, ilustre y fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Rosario Coronada y Divina Pastora de las Almas. Ante Pilato, que ostenta el poder, Jesús debía de haber obtenido justicia. Condenó a un inocente para agradar a la gente, sin secundar la verdad. En nuestro mundo contemporáneo, muchos son los Pilato que tienen en las manos los resortes del poder y los usan al servicio de los más fuertes. Son muchos los que débiles y viles ante estas corrientes de poder ponen su autoridad al servicio de la injusticia y pisotean la dignidad del hombre y su derecho a la vida. Oración. Señor Jesús, no permita que seamos contados entre los injustos, que los fuertes se complazcan en el mal y que la injusticia lleva a los inocentes a la desesperación y a la muerte. Confírmales en la esperanza e ilumina la conciencia de aquellos que tienen autoridad en este mundo, de modo que gobiernen con justicia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Marcos. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para crucificarlo. Palabra de Dios. Esta estación la preside la real, ilustre, antigua y fervorosa Venerable y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Gloriosa Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y Pureza de María, Sagrado Descendimiento, Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad de Benacazón. Jesucristo se encuentra ante unos soldados que creen tener todo el poder sobre él. En todas las épocas, el hombre se ha creído omnipotente en nombre de la razón, el poder o el dinero. Ha creído poder sustituir a Dios y determinar por sí mismo el bien y el mal. Jesús recibe la cruz en la que será crucificada y la abraza con amor. En ella asume la misión que el Padre le encomendó al encarnarse. Los momentos difíciles y la fidelidad en la que ha sabido mantenerse, aún en las circunstancias más adversas. Oración. Señor Jesús, tú que has asumido la humillación y te has identificado con los débiles, te confiamos a todos los hombres y a todos los pueblos humillados y que sufren. Concédeles que obtengan de ti la fuerza para poder llevar contigo su cruz de esperanza y gracias a ti encuentren la verdad y el amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro del profeta Isaías. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la preside la primitiva, real, muy ilustre, fervorosa y franciscana hermandad del Santísimo Sacramento, Santa Vera Cruz y Sangre de nuestro Señor Jesucristo y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Nuestra Señora María Santísima de los Dolores Coronada y San Sebastián de Camas. Aquel que tiene las luminarias del cielo en la palma de su mano divina y ante el cual tiemblan las potencias celestes, cae por tierra sin protegerse bajo el pesado yugo de la cruz. Aquel que ha traído la paz al mundo, herido por nuestros pecados, cae bajo el peso de nuestras culpas. Mirad, oh fieles, nuestro Salvador que avanza por la vía del Calvario. Fue aplastado bajo el peso de la cruz y se dejó conducir a la muerte por amor a toda la humanidad. Señor Jesús, levántanos de nuestras caídas. Reconduce nuestro espíritu extraviado a tu verdad. Concédenos, Señor, abrirnos a la acción de tu Santo Espíritu, de modo que nos conduzca a la plenitud de la verdad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
Cuarta estación. Jesús se encuentra a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la preside la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Sacramental de la Purísima Concepción Coronada y Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de los Dolores de Castilleja de la Cuesta. Meditación. Herido y sufriendo, llevando la cruz de todos los hombres, Jesús encuentra a su madre y en su rostro a toda la humanidad. Del común sufrimiento de ambos nace la nueva humanidad. Te suplicamos, oh Santa llena de gloria, siempre Virgen Madre de Dios, Madre de Cristo, eleva nuestra oración a la presencia de tu amado Hijo para que perdone nuestros pecados. Oración. Señor Jesús, también nosotros sentimos en nuestra familia los sufrimientos que los padres causan a sus hijos y estos a sus padres. Señor, sé tú la fuerza de nuestra familia, ya que en estos tiempos difíciles sea el lugar de tu presencia, de modo que nuestro sufrimiento se transforme en alegría. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos y nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú veas las cosas, oído. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Mateo. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo,
y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la preside la Hermandad Sacramental y Cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de los Dolores Vespertinas. El encuentro de Jesús con Simón de Cirene es un encuentro silencioso, una lección de vida. Dios no quiere el sufrimiento y no acepta el mal. Lo mismo vale para el ser humano. Oración. Señor, nos ha invitado a compartir tu sufrimiento acogiéndolo con fe, siguiendo el ejemplo. También nosotros llevamos hoy la cruz del sufrimiento y de la enfermedad, pero la aceptamos porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada persona enferma y que sufre, y que sabe ser testigo de tu amor, y por cada Simón de Cirene que pones en nuestro camino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz viniste al mundo. Lectura del libro de los Salmos. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la preside la real, ilustre y fervorosa hermandad del Santo Cristo de la Veracruz, María Santísima de la Sangre y Santiago Apóstol de Huevar del Alcaraz. La Verónica te ha buscado en medio de la gente, te ha buscado y al final te ha encontrado. Mientras tu dolor llegaba al extremo, ha querido aliviarlo enjugándote el rostro con un paño. Oración. Señor Jesús, buscamos su rostro. La Verónica nos recuerda que tú estás presente en cada persona que sufre y que se dirige al Gólgota. Señor, haz que te encontremos en los pobres, en tus hermanos pequeños, en quienes no tienen hogar, para enjugar las lágrimas de los que lloran, hacernos cargo de los que sufren y sostener a los más débiles. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro de los Salmos. Al verme, se burlan de mí. Hacen visaje, menean la cabeza. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me soporta. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la preside la antigua y primitiva hermandad y cofradía de Nazarenos, de la Santa de la Cruz, preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Jesús atado a la columna, Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Antigua de Olivares. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz me viniste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la recibe la real, ilustre y fervorosa hermandad de penitencia y cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, María Santísima en su soledad, dulce nombre del niño Jesús y Beata Rafaela Ibarra de Pinas. En el camino hacia el Calvario, el Señor encuentra a las mujeres de Jerusalén. Ellas lloran por los sufrimientos del Señor. También hoy, nuestro mundo está lleno de madres afligidas, de mujeres heridas en su dignidad, violentadas por las discriminaciones y la injusticia. Oración. Señor Jesús, con tu encarnación en María, bendita entre las mujeres, has elevado la dignidad de toda mujer. Que el deseo de nuestro corazón sea el encontrarnos contigo. Que nuestro camino, lleno de sufrimiento, sea siempre un itinerario de esperanza, contigo y hacia ti. Que eres el refugio de nuestra vida y de nuestra salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y en la tentación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió
y resucitó por ella. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la preside la venerable hermandad de la Santa Veracruz y de la Pura y Limpia Concepción de María Santísima de Bruno. Por tercera vez, Jesús cae bajo la cruz cargado con nuestros pecados. Desde su encarnación, Jesús lleva la cruz del sufrimiento humano y del pecado. Ha asumido la naturaleza humana, mostrando a los hombres que la victoria es posible y que el camino de la filiación divina está abierto. Señor, muchas veces nos quejamos y decimos que no tenemos fuerzas, que estamos cansados de luchar, que los años nos han llenado de achaques. Muchas veces incluso sacamos excusas para no prestar el servicio o para no hacer una oración. Te pedimos que nos conceda la gracia de mantenernos fuertes en la práctica del bien, cualquiera que sean las circunstancias de la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de los Salmos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la preside la antigua pontificia
real e ilustre hermandad sacramental de San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Paz, y cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores y San Enrique del Sol de San Juan de Alfarache. Tú, de quien se dice, la orla de su manto llenaba el terreno, ha sido despojada. Te hemos robado el manto y tú nos has dado también la túnica. Has permitido que el velo de tu carne se rasgase para que fuésemos admitidos de nuevo a la presencia del Padre. Oración. Señor Jesús, que por tu infinito amor has revestido nuestra humanidad de la dignidad de hijos e hijas de Dios, arranca en nosotros el velo que nos separa de Dios y entreteje en nosotros tu presencia divina. Concédenos vencer el miedo frente a los sucesos de la vida que nos despojan y nos dejan desnudos, y revístenos del hombre nuevo de nuestro bautismo para anunciar la buena noticia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimoprimera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Juan. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y Pilato escribió un letrero:
y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la preside la Pontificia Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento de la Purísima Concepción de la Santísima Virgen María, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista de Sevilla. He aquí al Mesías esperado, colgado en el madero de la cruz entre dos malhechores. Las manos que han bendecido a la humanidad están traspasadas. Los pies que han pisado nuestra tierra para anunciar la buena noticia cuelgan entre el cielo y la tierra. Los ojos llenos de amor, que con una mirada han sanado a los enfermos y perdonado nuestros pecados, ahora solo miran al cielo. Oración. Señor Jesús, tú has sacrificado nuestras culpas. Tú suplicas al Padre e intercedes por la humanidad. Tu amor ha llenado el universo. Tus manos atravesadas son nuestro refugio en la angustia. Nos acogen cada vez que el abismo del pecado nos amenaza y encontramos en sus llagas la salud y el perdón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Décimo segunda estación. Jesús muere en la cruz.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la preside la antigua y venerable Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Veracruz, María Santísima de los Dolores y San Sebastián de Tomares. Desde lo alto de la cruz, un grito. Grito de abandono en el momento de la muerte. De confianza en medio del sufrimiento. Del alumbramiento de una vida nueva. Colgado del árbol de la vida, entrega el Espíritu en manos del Padre, haciendo brotar la vida en abundancia y modelando la nueva criatura. Oración. Señor y Redentor nuestro, concédenos la fuerza de saber en nuestro interior que ninguna muerte nos vencerá, hasta que reposemos entre tus manos que nos han formado y nos acompañan. Ayúdanos a responder a tu amor y tu entrega con un amor profundo y sincero, que sea capaz de hacer presente en el mundo, cada día, este amor tuyo sin límites ni fronteras. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Décimo tercera estación.
Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Juan. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta estación la preside la Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Veracruz, Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de los Dolores de Umbrete. Meditación. Señor, aquellos que te aman permanecen junto a ti y conservan la fe. Su fe no decae en la hora de la agonía y de la muerte, cuando el mundo cree que el mal triunfa y que la voz de la verdad y del amor y de la justicia y de la paz calla. Oración. Señor, en las manos de tu madre ponemos las vidas de aquellos que sufren algún tipo de violencia, terrorismo u odio, y te pedimos por las víctimas de las guerras y de toda la violencia. Haz, Señor, que su sangre inocente sea semilla de un nuevo mundo más fraterno, pacífico y justo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.